ahora. Para ser salvo y empezar a seguir al Señor Jesucristo como sus discípulos, debemos creer. Debemos creer que somos pecadores y que Jesús derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Santo Dios. Gloria a Jesús. La fe es la confianza en Dios puesta en su palabra. Gloria al Señor. La fe no está basada en los sentidos humanos, sino más bien en la palabra de Dios. Si buscamos en Romanos 10, 17, y con el permiso de ustedes, voy a buscarlo en el celular porque se me hace más fácil buscarlo aquí. Gloria a Jesús. Pero si alguien me lo quiere leer en confianza. Así que la fe es por el oír. De oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. El pastor lo leyó, gloria a Jesús. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, gloria a Jesús. Para seguir a Jesús hay cuatro cosas importantes que tengo que mencionar, que ya prácticamente lo mencioné de la introducción, y es creer que somos pecadores, gloria a Jesús. Creer que Él derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Es arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón, gloria al Señor. Y es entregar nuestra vida a Jesús y recibirlo como único y exclusivo Salvador de nuestras vidas. Tal vez para muchos de ustedes le tocaron este verso y yo sentí mencionarlo, gloria a Jesús. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que tenemos que entender es que no dice crea, sino cree, presente, es la palabra de acción, gloria al Señor, es el verbo, gloria al Señor. Mi alma adora tu nombre. En forma simple, entonces, podemos explicar que la fe es creer, confiar, lo que conlleva a que la fe salvadora entonces implica la aceptación de Cristo, su obra redentora y sacrificio expiatorio como el medio de salvación. Aquí hay unas ilustraciones en este libro y no estaba considerando tocarlo, gloria a Jesús. Pero sí quiero hacer una ilustración. Y yo le voy a pedir al hermano Alex, al hermano Angelito, que pase por aquí. Y voy a pedir al hermano Miguelito que pase por aquí. Como no lo dibujé, pues lo voy a explicar de esta manera. Angelito, Ángel, te vas a quedar aquí. Tú me vas a extender los brazos. ¿Ok? Tú vas a estar aquí, tú vas a estar aquí. Amén. El mundo cree que para llegar al reino de los cielos es a través de religiones. El mundo también tiene su propia filosofía, su propia creencia de razonamiento, su propio pensar, gloria a Jesús. El mundo piensa y cree que es por obras que van a alcanzar el reino de los cielos.
La mayoría de la gente dice, cuando alguien se muere, hay una cosa bien tremenda, que cada persona que se muere, todo el mundo lo lleva para el cielo. Todo el mundo se va para el cielo. Los católicos los mandan al purgatorio. Y tenemos que estar yo no sé cuántos días rezando y haciendo el rosario para que esa alma pueda, Dios tener misericordia de esa alma para que pueda ser recibida en los cielos. Y hay tanta falacia, tanto engaño de Satanás, el Señor lo reprenda. Cuando viene una vida o cuando se le está hablando a una vida, a quien tenemos que presentar es a Jesús. Porque Él es el único medio de salvación. No fue María, ni tampoco fue José. Fue Jesús. Él fue el que vino aquí a la tierra en forma humana para llegar a las almas. Y los que hemos leído los evangelios sabemos que la doctrina de Cristo es la salvación y resurrección, el perdón de pecado, la cruz del Calvario, donde fue derramada sangre, y sangre preciosa, gloria a Jesús. Sin mancha, gloria a Jesús. Sin pecado, gloria a Jesús. Para darnos la oportunidad que a través de Él, gloria a Jesús, podamos llegar. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue. Gloria a Jesús. ¿Quiere ese decir? Extiende tu mano. Que Cristo no se cansó, gloria a Jesús. Aleluya. Quiere ese decir que el hombre vive separado de Dios. El mundo anda sin fe y sin esperanza. Pero vino la cruz. Y para los que no saben, la cruz simboliza maldición. Gloria a Jesús. Él se hizo maldición por amor a nosotros. Gloria a Jesús. Él se entregó a sí mismo para salvar a cada uno de nosotros. Él fue clavado con espinas, fue clavado con los clavos en las manos, en los pies, herido su costado, gloria a Jesús, latigado, gloria a Jesús. ¿Cuánto han visto aquí la pasión? Fue fuerte, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Eso fue lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Aquí está el Padre. Gloria a Jesús. Aquí está Jesús. Y aquí está el hombre. Y cuando digo hombre, también hablo de mujer. Pero para que este hombre pueda llegar al Padre, solamente por medio de Jesús. Y una vez aceptando esa cruz, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, por causa nuestra, por nuestros pecados, gloria a Jesús. Porque fuimos nosotros los malos. Y Él no titubeó. Y aunque hubo un momento de angustia, donde le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Siguió su camino hacia el Calvario. Y solamente por medio de Él es que el hombre puede llegar al Padre. Gloria a Dios.
Y el Espíritu Santo es el quien trabaja en las almas. Porque cuando nosotros, el trabajo de nosotros es solamente ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No dijo algunas. Nuestro trabajo es predicar a Jesús. Y cuando predicamos, el Espíritu Santo se manifiesta para tocar al hombre. Y el Espíritu Santo es el que comienza a tocar a ese espíritu que está muerto. Porque cuando el hombre está en pecado, solamente el alma y el cuerpo está en función, porque el espíritu está muerto. Pero cuando vienen entonces los hijos de Dios a predicarle a una vida, comienza el Espíritu Santo a trabajar en esa vida. Comienza la fe a manifestarse para tocar esa vida, porque solamente a través de la fe es que podemos creer que Cristo es el Salvador. Y cuando comienza entonces a tocar el espíritu que está muerto, ese espíritu comienza a temblar. ¿Cuántos han temblado ante la presencia del Señor? Comienza a temblar. Comienza a sentir la presencia de Dios, porque el Espíritu está ministrando esa vida. Porque esa palabra está llegando a esa vida para salvación. Y cuando toca esa vida, comienza el Espíritu Santo a tocar, a quebrantar, a romper lo que no es de Dios. Gloria a Jesús, aleluya, hasta libertar esa alma. Para que esa alma pueda entonces reconocer que Cristo es el único medio para llegar al Padre. Y que hay que haber un arrepentimiento genuino, sincero, aleluya, para poder reconocer que somos pecadores delante de Dios, para que la sangre comience a fluir y comience a robarnos y comience a limpiarnos y comience a santificarnos, gloria a Jesús. Para que haya un arrepentimiento y un sello del Espíritu. Porque cuando reconocemos, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo, para que comencemos entonces a caminar con Jesús, para que entonces podamos llegar al Padre. ¿Cómo? A través de nuestras oraciones, aleluya. Cuando comenzamos a buscar su presencia, cuando vamos al Padre en el nombre de Jesús, estamos conectados con el Padre, hay relación con el Padre. Se pueden sentar, gloria a Dios. Aleluya. Esa es la fe que te quiero hablar en esta noche. La fe salvadora, gloria a Jesús. La que toca las almas, gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma te adora. Yo siento la presencia del Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Pero cuando entonces hay esa confesión de fe, porque hay que confesar. Gloria a Jesús. Mi alma te adora. Hay varios aspectos en la vida del creyente, porque una vez reconocemos y aceptamos a Cristo, ya somos hijos de Dios. Somos creyentes. Somos discípulos de Cristo. Aleluya. Pero hay varios pasos a seguir. Y una de ellas es someter tu vida a Dios. Gloria a Jesús. ¿Alguien puede buscar el Salmo 37:5 y leerlo en voz alta, por favor? Aleluya.
y confía en Él y Él hará. Gloria. Gloria a Jesús. Santo. 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar tu camino es sencillamente vivir una vida sometida a Dios. Es buscar de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Yo no voy a ser muy extensa. Gloria al Señor. Pero sí es necesario que entendamos que es importante, gloria a Jesús, vivir una vida totalmente sujeta y sometida a la voluntad de Dios. No es a la voluntad nuestra, gloria a Jesús. Porque una vez que el Espíritu toma vida, gloria a Jesús, entonces se une junto al Espíritu Santo. Hay una conexión, por tanto hay una conexión con el Padre. Y tenemos que ser regidos por el Espíritu, aleluya. Juan 3:15. Gloria al Señor. Lléveme en el paso, por favor. Es creer en Jesús. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que si nosotros creemos y la fe está en acción, trabajando en nuestras vidas a favor nuestro, quiere decir que hay una promesa de vida eterna para ti y para mí. Gloria a Jesús. So, en el camino, en este caminar, nosotros no podemos entrar en ninguna duda. Porque la duda no agrada a Dios. La duda impide el crecimiento. Tenemos que creer, no importa los obstáculos que estamos viendo enfrente, no importa la situación que estemos pasando, no importa el vivir el diario, el día a día que podamos estar viviendo y con lo que nos podamos encontrar en una situación negativa. Tenemos que seguir creyéndole de que Él está ahí con nosotros, trabajando a favor nuestro, gloria a Jesús. Él es nuestro abogado, gloria a Jesús. Él es quien pelea por nosotros, gloria al Señor. Él es quien aboga al Padre por cada una de nuestras peticiones, aleluya. Romanos, gloria a Jesús, 6:17. El próximo paso o el próximo aspecto es hacerte obediente en el corazón, gloria a Jesús. Diez, 9-10, dice. Perdón. Serte obediente en el corazón, 6:17, perdón, sí. Gracias. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál doctrina? La de Jesucristo y este crucificado, gloria a Jesús. Es creer que por medio de la cruz alcanzamos la salvación. Y esta tiene que ser creída en nuestro corazón. Porque si el Espíritu toma vida, entonces el Espíritu se conecta con tu alma.
Y no sé si ustedes se acuerdan, hay tres cosas que se mueven el alma. ¿Quién se acuerda? Gloria a Jesús. Las emociones, una. Los pensamientos, que es tu mente. Y la voluntad. O sea, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Pero cuando el espíritu está activado, tu espíritu ya vivió, tomó vida nuevamente en Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en tu espíritu y toma control de tu alma. Y si toma control de tu alma, toma control de tus pensamientos, toma control de tus emociones y toma control de tu voluntad. Por eso es que dice en una de las epístolas, gloria a Jesús, que el Señor nos ha dado ¿qué? Dominio propio. Porque estamos conectados con el Espíritu. Y tenemos que ser guiados por Él. Gloria a Jesús. Cuando no andamos en el Espíritu, hermano, es un peligro. Gloria a Jesús. Porque se supone que nosotros hayamos, ¿verdad?, muertos al pecado y ser vivificados en el Espíritu. Por eso es imposible que el salvo siempre es salvo. El Señor te ha otorgado la salvación, pero hay que cuidarla con temor y temblor. Porque tenemos que vivir el día a día cuidando nuestros pasos, velando cada paso que nosotros hacemos. Muchas veces nos preocupamos por los pasos del hermano, pero no nos ocupamos por el nuestro propio. Gloria a Jesús. Y quiero recordarte que la salvación es individual. Y yo no me voy a salvar por las acciones del pastor o por la vida que él tiene con el Señor. Es mi relación. Es mi, it's my relationship with the Lord. I am responsible to have that relationship. I am responsible to maintain that relationship and let the Holy Spirit touch my spirit and submit my emotions, my thoughts, will, and my will. Gloria a Jesús. Thank you. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Gloria. El siguiente aspecto es creer que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, gloria a Jesús, 3, 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahorita mencionamos Romanos 10:17, que la fe viene por el oír qué. La palabra de Dios. Cuando la escuchamos, quiere decir que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué, para enseñar, para redarguir y para instruirnos en justicia. Y si tenemos esos beneficios de la palabra, ¿por qué entonces no la leemos?
Yes. Hello. Hermano, hay tantas promesas en la Biblia. Hay tantas cosas todavía por descubrir. Como dijo el pastor los otros días predicando, no importa cuántas veces podamos leer un capítulo, uno solo, si lo volvemos a leer y lo volvemos a leer, hermano, es una manada. Es algo que fluye, gloria a Jesús. La palabra sacia, te llena, te toca. La palabra te ministra. Pero nunca vas a ser ministrado si no te sometes a ella. Porque de nada nos vale a nosotros leer. Yo puedo leer 4 o 5 horas de la Biblia, pero si yo no la aplico en mi vida, yo no estoy haciendo nada. Y no es solamente aplicarla aquí dentro de la congregación, es aplicártela allá afuera. Es aplicártela allá afuera. ¿Con qué? Con nuestras acciones. Pero cuando somos sensibles, oye, y siempre me gusta decir esto y lo voy a seguir diciendo hasta que Cristo venga o yo me vaya. Cuando somos sensibles al Espíritu, mi hermano, tú estás consciente, tu conciencia está despierta, tu conciencia está despierta, te comienza a hablar. Cuando hacemos algo indebido, te dice, te inquieta, te amonesta. ¿Por qué? Porque leemos la Biblia y ya la leímos, pero comienza a trabajar en nosotros. ¿A través de qué? ¿A través de quién? Del Espíritu. Y comienza a hablarnos a nuestra conciencia. Una conciencia que está cauterizada, totalmente atada, no puede ver. Por eso es que el mundo no ve, porque tiene su mente cauterizada. No quieren entender, gloria a Jesús, que Cristo está a las puertas, gloria a Jesús. Que tú puedes decirle a ellos que Cristo viene y ellos no lo creen, gloria a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Porque están ciegos. Gloria. No pueden ver lo que nosotros vemos, gloria a Jesús. Pero nosotros que tenemos el Espíritu, tenemos que impartir esa fe en ellos, gloria a Jesús. Porque está en nosotros. Gloria al Señor. Poner tu confianza en Dios. Hebreos 2:13. Aleluya. Hermano, estamos estudiando la Biblia. Dice, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos, gloria a Jesús. Como dije anteriormente, confiar en Dios no es solamente cuando las cosas están bien, porque así cualquiera confía, gloria a Jesús, pero cuando se te comienza a apretar la tuerquita, cuando se te revelan los hijos, o el esposo, o la esposa, cuando las cosas te salen mal en el trabajo, cuando te empiezan a hacer la vida imposible, cuando dicen cosas de ti mintiendo, ¿cuál es entonces nuestra actitud? ¿Que nos afligimos? Eso es válido. ¿Quién dice que no nos podemos afligir? Si vamos a tener aflicciones en el mundo, dice en la palabra. Pero tenemos que confiar porque Él venció. Y si Él venció, nosotros en Él ya hemos vencido. Pasado, gloria a Jesús. No es que estamos venciendo, ya hemos vencido, gloria a Jesús. Y
invitar a Jesús en tu vida. Apocalipsis 3:20. Gloria a Jesús. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Jesús. El Señor está tocando a la puerta. Cuando nosotros estamos hablándole a una vida, estamos tocando a través de Cristo Jesús. Porque Cristo es el que está tocando. Nosotros tenemos una misión de llevar el Evangelio. Tocamos porque Cristo está dentro de nosotros. Y porque es menester de nosotros llegar a ellos y hablarles. Gloria a Jesús. Escribí algo aquí. Aquellos que aún no han abierto la puerta para Cristo, él toca. Él es la puerta, ¿verdad? Pero ¿quién tiene que abrir? Gloria a Jesús. Yo le llamo en este momento, gloria a Jesús, porque hay muchas maneras de interpretar esto. Pero la puerta es cuando ya una vida comienza a entrar en un proceso de arrepentimiento, gloria a Jesús. Porque cuando tú te arrepientes, tú tocas esa puerta. ¿Para qué? Para llegar a Jesús. Pero el ruido, ¿cuál es el ruido? El ruido que está en el mundo no los deja. No los deja, gloria a Jesús. Porque están tocando, pero están pendientes a otras cosas. Gloria a Jesús. Pero cuando Cristo abre a un corazón arrepentido, compungido, lleno de amargura y de dolor, y entra por medio de Jesús para llegar al Padre. Hermano, hay fiestas en el cielo, gloria a Jesús. Nosotros tenemos que entender que cuando una vida se convierte a Cristo, hay fiesta en el cielo, gloria a Jesús. El Señor está gozoso. Por eso es que nosotros nos llenamos de gozo cuando venimos, cuando vemos una vida que viene aquí y que viene ante la presencia de Dios a llorar, a gemir, arrepentido, gloria a Jesús, aunque está llorando en su amargura, en su dolor, pero es que en ese momento el Espíritu Santo comienza a consolar, comienza a trabajar en esa vida, pero nosotros nos estamos llenando de gozo, porque ese es el gozo de Jesús, ese es el gozo que hay en el cielo, gloria a Jesús, y el Señor celebra cuando un corazón viene arrepentido, gloria al Señor. Y por lo tanto, cuando Cristo abre esa puerta, hay una cena especial. Hay una cena. Pero nosotros estamos comiendo de esa cena, gloria a Jesús. Ya nosotros estamos practicando. Gloria a Jesús. Estamos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Comiendo y empapándonos de la palabra, gloria al Señor. Alimentando nuestro espíritu, gloria a Jesús, para que siga creyendo, creciendo y para que nuestra fe siga aumentando, gloria a Jesús, aleluya. Mi alma adora tu nombre, Jesús. Ya estoy terminando. La fe es un don de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. O sea que Él te ha dado esa fe, gloria a Jesús. Y nosotros tenemos que abrazarla, gloria al Señor. Tenemos que creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, gloria a Jesús, aleluya. En Primera de Tesalonicense dice en el 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué lindo, gloria a Jesús, es servir al Señor. Bienaventurados los que creen, gloria a Jesús, y no han visto. Tomás tenía que ver para creer. Pero ¿cuántos de aquí han visto a Jesús? ¿Por qué le servimos si no lo hemos visto? Porque solamente a través de la fe, creer, recibirlo en nuestro corazón, es lo que nos ayuda a vivir en esa esperanza de fe, gloria a Jesús. Vivir en esa esperanza, pero no solamente creemos, también lo sentimos, gloria a Jesús. ¿Cuántos sienten el Espíritu Santo aquí? Esa es la confirmación. Porque ese es el sello de la salvación. El Espíritu Santo nos ha sellado. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a levantar, gloria a Jesús, en el rapto. Gloria al Señor. Los que vamos a ser partícipe de ello. Y de todas maneras, si morimos, gloria a Jesús, como quiera vamos a encontrarnos allá arriba en el cielo. Gloria al Señor. Eso no importa. Estemos vivos, muertos, gloria a Jesús, como quiera nos vamos a encontrar con Jesús y como quiera el Espíritu Santo va a hacer la obra de levantar a los muertos, gloria a Jesús. Mi alma adora tu nombre, Jesús. God is good. All the time, gloria a Jesús. Esa es la certeza de nuestra salvación, gloria al Señor. Voy a leer unos cuantos versículos. Sígame. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, eso es una garantía, gloria a Jesús. Tenemos que creerlo, gloria a Jesús, porque Dios lo dice en su palabra. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él está con nosotros, gloria a Jesús. Esa es la certeza de nuestra salvación. Juan 6:37. El que no me alcance, apúntelo y lo lee en su casa. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que mí viene, no le echo fuera. Entonces, si Él dice que al que mí viene,
no le echo fuera porque a veces dudamos tanto. Señor, tú estás conmigo. Señor, tú estás conmigo. Y si no viene alguien a decirte, yo estoy contigo, no lo crees. Hermano, por eso es que tenemos que leer la Biblia. Porque Él te está diciendo que Él está contigo. No necesitamos que nadie nos lo diga. De vez en cuando, ok, nos alimenta. Gloria a Jesús, nos da la fuerza. Pero si tú quieres alimentarte verdaderamente en tu espíritu, lee Biblia. La Biblia te da la garantía. Ahí está la promesa de Dios. Gloria a Jesús. Romanos 8. Estoy terminando, hermano. Busquemos del 38 al 39. Hermano, esta es la certeza, hermano. Esta es la fe. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Jesús. Hermano, cuando lea la Biblia, léelo en voz alta. Vívelo, saboreatelo, gloria a Jesús. Yo me lo saboreo cuando yo leo esta palabra. Gloria al Señor. Tito 1:2. Estoy mencionando estos versos porque están aquí en la lección, pero para que usted entienda. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, nosotros fuimos predestinados, gloria a Jesús, para el propósito de Dios. Que el hombre haya tomado ciertos rumbos, ciertos caminos contrarios a lo que Dios ya tenía dispuesto, y eso es otra cosa. Pero el plan de Dios era de que todo el hombre, tanto hombre como mujer, sea salvo, gloria a Jesús. Porque Él murió para toda la raza humana, gloria a Jesús. No para unos cuantos. Juan 10. 28 y 29. Gloria a Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiere decir que nosotros estamos en la mano de nuestro Padre, gloria a Jesús, a través de Cristo Jesús. Por tanto, tenemos que mantener esa fe activa, gloria a Jesús, creerle a Dios que le hay. Él está ahí para bendecirte, para trabajar contigo, para estar contigo, para gozarte contigo, para acariciarte cuando estás afligido, para levantarte cuando estás caído. Porque si 7 veces se cae el justo, con todo Dios lo recogerá. Hay misericordia en Dios para tu vida.
Cristo tiene muchas cosas, muchos planes para con cada uno de nosotros, gloria a Jesús. Mientras estemos aquí en la tierra, gloria a Jesús, tenemos que vivir el día a día. No afanarnos, gloria a Jesús. Muchas, en varias ocasiones Dios siempre me hablaba de eso. No te afanes, no te afanes, no te afanes. Gloria a Jesús. Porque cuando uno es joven, uno se afana. Buscando siempre lo terrenal. Buscando saciar, gloria a Jesús, las cosas materiales. Cuando a la larga todo eso se va. Gloria a Jesús. Porque nacimos desnudos. Y desnudos nos vamos. Porque nada de lo que nosotros hagamos y emprendamos aquí en la tierra, nos vamos a llevar. Ni siquiera los conocimientos que podamos tener nos vamos a llevar, solamente el conocimiento de Cristo Jesús. Aleluya. Y es menester que vivamos el día a día satisfechos de lo que Dios nos ha dado. Porque hay otros que tienen menos que nosotros, hermano, y hay muchos que no tienen. Y los que le gustan ver YouTube y todo ese tipo de cosas, hay aldeas que no tienen nada, gente que no tiene nada, pero son tan felices. ¿Tú sabes por qué? Porque hay unidad. Están unidos. Porque en la unión es que está la fuerza. El pueblo de Dios tiene que estar unido. A través de la fe, de la oración, de la palabra, de la búsqueda de Dios, el amarnos los unos a los otros, gloria a Jesús, sin fingimiento, gloria al Señor. Y si hay algo en ti que estás fingiendo, entonces vete a donde Dios y dile: Señor, ayúdame con esto. Y si estás perdiendo la fe, Señor, ayúdame en incredulidad, pero no permitas que yo me muera espiritualmente, gloria a Jesús. Así que, hermano, hasta aquí mi parte, gloria a Jesús. Fue corto, pero preciso, gloria a Jesús. Lo que Dios quería solamente que yo trajera, créanme que yo tenía varias cosas, pero yo solamente me dejo dirigir. Y lo que Dios pone en mi corazón, eso es lo que hablo. Así que, hermano, Dios le bendiga.